Hola, ¿qué tal? Estamos en Congreso Comunica y hoy se encuentra con nosotros la diputada Maritza Basurto Basurto, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano. Diputada, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien, diputada. Qué bueno que nos acompaña. Diputada, platíquenos sobre la reforma que se ha llevado a cabo para garantizar el bienestar animal. Bueno, pues tenemos varias iniciativas que hemos presentado. Una de las más importantes es haber declarado a los animales como seres sintientes. Uh-huh. Es una declaración de nivel constitucional que viene a darle otra perspectiva al trato de los animales, viene a garantizarles más derechos y es una declaratoria que no ha sido precisamente aprobada en todos los países, entonces me congratulo y me da mucho gusto que el estado de Quintana Roo sea de los primeros estados, claro. Sin temor a equivocarme, creo que es el primero, el segundo en el país y a nivel mundial, pues México sería uno de los primeros países. Toda la gente que queremos a los animales, esto lo agradecemos porque hemos visto mucha violencia en animales. ¿Habrá una pena para la gente que violente a un ser sintiente? También incluimos otras iniciativas, entre ellas se aumentaron las penas de cárcel y por supuesto las multas en cantidad de días para quien maltrate a un animal. Hay una especificación para quien solo lo maltrate sin comprometer la vida del animal. Ajá. Eso correspondería a duplicar en 2/3 partes la sentencia condenatoria y las multas. Hemos tenido una serie de iniciativas que engloban todo esto. También se nos fue aprobado también en el Congreso la iniciativa que presentamos para que la zoofilia fuera castigada con más años, claro, de prisión. Por supuesto, se perseguirá por oficio y también tiene su repercusión de si se compromete la vida del animal. En otra de sus iniciativas, ¿cuál es el beneficio que brinda el regular el uso de protectores solares amigables en nuestro estado? Claro, mira, sin duda los protectores solares fueron pensados para la piel, entonces contienen unos elementos químicos que son muy dañinos para el medio ambiente, sobre todo para la vida submarina y para nuestros corales. En el caso de Cozumel, que tenemos un arrecife muy grande y muy bonito, claro, que es conocido a nivel mundial y que es uno de los atractivos que nos trae más turistas, se nos están muriendo precisamente porque esos protectores solares se quedan, al introducirse al mar, se desprenden de la piel y se quedan flotando en el mar. Entonces, claro, se crea una capa blanca de esa grasa, que es la que no permite que se oxigene el agua, por lo tanto los corales se blanquean y pues se muere nuestra vida marina. Entonces, con esta iniciativa, pues bueno, vamos a poner a los municipios a regularlo, a prohibirlo, porque no es prohibir la venta, sino prohibir el uso cuando tú te vas a introducir al mar, a los ríos, a los cenotes, cualquier, claro, elemento de agua. Y por supuesto, pues son nuestros atractivos, es nuestra responsabilidad cuidar de ellos, es nuestra riqueza y nosotros tenemos que cuidar de ellos. Okay, y en cuestión de seguridad, ¿qué ha reformado, diputada? Pues hemos presentado varias iniciativas, presentamos una en donde estábamos, donde pedimos, y bueno, ya fue aprobada también, el aumento de penas por la extorsión, ¿no? Se amplió un espectro un poquito más grande sobre el tipo de extorsión, que también incluye a los servidores públicos, en el caso de, por así decirlo, los policías, que son los que se encargan de extorsionar, lo comúnmente conocido como el cobro de piso. Ajá. Entonces se aumentaron las penas. El derecho penas, de piso, ¿no? El derecho de piso, exactamente, que es muy común en nuestro estado. Sí. También presentamos otra iniciativa que está todavía en comisiones, pero va caminando por muy buen, valga la redundancia, camino, para que se genere una lista de un catálogo de delitos graves. Esto implica que hay delitos que no pueden considerarse como no graves, precisamente por la gravedad de los mismos, por la situación que se implique,
que se da dentro del delito, ¿no? Como okay. son la violación, la extorsión, el secuestro, ¿no? Sí. Entonces, presentamos una iniciativa con alrededor de 18, 12, no recuerdo bien cuántas, delitos, y ya van a ser condenables. Eso implica que si la persona llega a ser comprobada que sea culpable, ya no sale de la cárcel. Lo que, contrario a lo que antes se daba, que existía la famosa puerta corrediza, o como le decían, circulatoria, ajá, que entran y o sea, aunque sean reincidentes, exactamente. Como era un delito menor, pueden salir, sí, salen libres. Entonces, esto va a cambiar completamente el panorama, sobre todo de la delincuencia reincidente. Muchas gracias. Esto es Congreso Comunica.